mañana. Ah, sí. Y aparte profesor acá en la universidad. Les deseo un buen viaje, un buen regreso a su casa, ¿sí? Agradecido por haber compartido con ustedes estos días, de sus experiencias, he podido charlar con algunos de sus anécdotas muy lindas, así que, como saben, y siempre le dicen lo mismo, esta es su casa, pueden volver cuando quieran, o de pasada para poder visitar, siempre van a ser bienvenidos. No es algo yo, sino ustedes saben que es acá donde van a tener los más lindos recuerdos siempre. Así que agradecido nada más, y que tengan un buen viaje y un buen regreso y un buen reencuentro con su familia. Así que bueno, nada más, ¿sí? Muchísimas gracias. ¿Sí? Muchísimas gracias. Nosotros nos hemos sentido muy alargados. La verdad, no pensábamos, la verdad, que nos superó todo esto. Claro. Muchísimas gracias a ustedes. Seguramente vamos a ver acá. Muchísimas gracias, ¿eh? En cuanto a ustedes, seguramente van a seguir siendo muchos más. Así que nos seguimos esperando para el cumpleaños del comando. Muchísimas gracias, jefe. Gracias. Dejen la llave ahí. Sí, la tengo yo. Después la cerramos todo, limpiamos primero y después llevamos todo para allá. Listo, que tengan buena noche. Gracias. Soldado clase 63, Caparrós Sergio. Soldado clase 63, Guzmán Carlos. Soldado clase 63, Pérez Lasarte Hugo. Soldado clase 63, Héctor Enríquez. Soldado clase 63, Van Rafael y Jorge Oscar. Suboficial mayor Brito. Soldado clase 63, Gustavo Mangano. Sargento ayudante, Jorge Acosta. Soldado clase 63, Osvaldo Fiesco Miliante. Soldado clase 63, Graso Juan Carlos. Soldado clase 63, Caballero Oscar Alberto. En nombre y representación de todos los soldados de Capital que venimos al comando, le doy nuestro agradecimiento infinito por habernos abierto las puertas del comando después de 40 años que estamos volviendo. Y en nombre de todos mis compañeros, muchísimas gracias, mi coronel. Soldado clase 63, Barrueto Javier. En nombre de los soldados de la época que nos tocó convivir acá en el comando de brigada, damos las gracias, sobre todo a los soldados de Neuquén y de la región. Y valorizar y remover fue esta convivencia es tres cosas. Uno, la responsabilidad, la disciplina y la solidaridad que se transforma en una camaradería, que eso es lo que los cuadros hicieron para que nosotros pudiéramos vivir y renovar justamente estos tres días que estamos juntos. Muchas gracias. Así que, comandante de la Sexta Brigada, acá están los soldados, suboficiales, y para usted y todo el personal del Comando de la Sexta Brigada, que realmente ha sido excelente la atención que hemos tenido, este aplauso para todos ustedes. Seguimos a full en la cocina. The Master Chef Celebrities. Bueno, llegamos a la balsa. Unos metros más adelante se habían ubicado las seis carpas de combate para la instrucción de los leones. Acá estuvimos aprendiendo a defender la patria. Ahí lo tenemos al río Limay. Con él nos bautizamos. Este es el lugar de los leones, infantes por siempre. No se pierdan. No, vamos por la 22. Agarramos la de 22. No, no tiene fe.
mejor silbato de la compañía. Ah, el mejor pito. Pasá tranquilo que yo te retengo acá, vas a ver. We'll be right back.
Sigue siendo clarita como hace 40 años, ¿eh? Sí, igual, ¿viste? Qué lindo, loco. Sí, qué lindo. Tómala, sé qué lindo. Qué lindo. No, después no la tomaré. Para que te... La piedra, mi hijo. No, no. Este desayuno con un payaso. Seamos serios. Bueno, como podrán ver, este es un circuito. Seamos serios, que hay un cementerio. Abajo, hay un cementerio, por supuesto. Y esta es toda la gente que se cayó, ¿no? Claro. Que... Este es el cementerio. Está el cementerio central en el centro, digamos, de la ciudad, que ha quedado chico ya. Y han traído este cementerio. Mirá. ¿Qué me dijeron que no había? Mirá. No me, pero papá, vení, decile, vení. Vení. Vení acá. Charlie se llama. ¡Charlie! Sí, ya no se muere la gente de terrorismo. Bueno, ¿eh? Corre mis perras, porque yo. Volver a repetir con las obras que se están haciendo, no se permite ingresar para el lado de la convivencia. Dejaríamos la región de los dos ríos, el río Neuquén y el río Limay. Entonces se transforma en el río Negro. Mismo nombre la provincia. Para allá sería Río Negro. Si yo cruzo la margen, este vendría a ser un brazo. Un brazo, claro. Un brazo. ¿Por qué? Porque ahí hay una isla y hay otro brazo más del río Limay. Pero de aquel lado ya es Río Negro también. Entonces nos divide el río Limay del río Negro. Antonito, mirá papá, como me enseñaste vos papá, para la tropa. Mirá qué espectáculo, mirá, tenemos acá. La cocina del rancho, estamos en el rancho del comando. Acá. Mirá. El cocinero oficial. El cocinero oficial. No, suboficial. Bueno, suboficial. Está bien. Bueno, por favor, me dice su nombre y su rango. Su nombre y su rango, por favor. Sargento primero Acosta, Jorge. Atención. Sí. ¿Ves? Mirá lo que se está, Torito. Para vos, papá. Con esto vamos a la guerra, ¿eh? Vení, sacame con el abuelo. Sí, boludo, tenía las patas blancas el negro. ¿Qué pasó? Ayer estaba contento, me decían, alto. Está barra el agua, loco. Para mí era la expectativa que teníamos. Bueno, mirá qué potente que es, mirá. ¡Boludo! Ya se mierda los pies. Otra vez caminar hasta ahí, boludo. Ya se mierda los pies. Ya está, boludo. Antonito, mirá, papá. Como me enseñaste vos, papá, para la tropa. Mirá qué espectáculo, mirá, tenemos acá, la cocina del rancho, estamos en el rancho del comando. Acá, mirá. ¿El cocinero oficial? ¿El cocinero oficial? No, suboficial. Bueno, suboficial. Está bien. Bueno, por favor, me dice su nombre y su rango. Su nombre y su rango, por favor. Sargento primero Acosta, Jorge. ¡Atención! Sí. ¿Ves? Mirá lo que se está, Torito. Para vos, papá. Con esto vamos a la guerra, ¿eh? O sea, cuando... ¿Te acordás? Por ahí, hace ruido con los milanos, sí. Muy bien. En el viaje. Sí, despacio, sobre todo. No, cambio de guardia. Bueno, ahora que lo veo desfilar de frente, el grito de la luz. Vamos con todo, ¿eh?
Bueno, campeón, ¿cómo crecí un cargador? Es que lo tengo. Raúl, tráele uno de regalo. Está de guardia, no sale. El pomodoro está pelando el tano. Para que no se quejen que tiene pie. A ver cuándo me ponía la ropa verde. Ahí ya tenemos los distintos ingredientes. Seguimos a full en la cocina. The MasterChef Celebrities. Contá algo, patrón, ¿cómo estás pasando? Bien, muy bien. ¿Dónde es que estamos en este momento? Estamos en el parador Caleuche. ¿Caleuche? ¿Es Jorge? ¿Dónde estamos? En Caleuche. En Caleuche. ¿Dónde estamos, Huguito? Caleuche. Che. Porque acá el carrito este es de marrones. Sí, claro. ¿Cómo la sombra? ¿Cómo la sombra que estamos? Ah, ya una pelotuda. No. Carlos va a decir unas palabras. No. Parece que... Mira, estoy filmando, ¿eh? El Pato Fiasco dice que una sola persona comemos las 6 de la tarde. ¿Vos decís? Y yo le digo que llegó el que la mueve. No, tranquilo. Tranquilo. Che, loco, estaba en el río, ¿viste? Estábamos ahí. Che, ¿no podemos sacar los rijos? Sí, como no, querido. Ahí está. Ah, mirá quién era, Tito. Vos, cuando yo empecé a grabar. Esto a la noche de arder, ¿no? Pero los que... A la noche de arder esto, ¿no? Sí. Está muy lindo. Sí. Boludo. ¿La caga muy abajo o la caga muy arriba, boludo? ¿Qué quiere que haga? Yo me voy a sentar cuenta que está chiquito. No usamos la loca. Firmando, no hablé. Ahí está. Ahora se quedan quietos. Decía algo, Carlito de Duarte. Antes sacábamos fotos, se movía. Ahora que estoy filmando, se quedan quietos. Ustedes no los entiende nadie. Molesta la sala, la corro. Sí. Vamos a grabar el show del chiste. ¿Quién empieza? Mauro. Que viva la palabra. Exactamente. Tito, la verdad, una palabra alegórica. La verdad que después de 40 años volvernos a juntar ha sido una alegría inmensa y agradecerle a ustedes que se tomaron el trabajo de venir para Neuquén. Muy bien. La verdad, muchas gracias. Gracias, loco, gracias. Y a ustedes. El hecho de habernos recibido. Exacto. Resúmeme cuenta bien. No lloré, Mauro. Dame una servilleta. Una servilleta para la mesa 4. Y la próxima que vengan y quieran pasear, véanlo a Mauro. No, a Mauro no. Paseamos por todos lados. Y a Javier Barrueto. Barrueto, gran guía de turismo. Gran guía. Barrueto, la verdad, se nos pasó por un sendero ahí. Por un sendero, ¿cómo se llamaba el sendero? Nos llevó Barrueto ayer. Hermoso. Hermoso. Siempre te damos dos vueltas y a todas, ¿verdad? Pero para mí que él. Las hadas. Ah, mirá. Que él estaba campanita ahí.
Ah, lindo. Venía de frente y pasó por la mitad del charco. Uy, no. Bueno, hemos comido, hemos bebido, hemos andado por todos lados. Yo cuento. Hemos vuelto acá, tenemos al chistólogo. Hemos volvido toda la mañana. Huguito, ¿qué dice Huguito? ¿Comió bien? ¿Conocieron Plotier sin querer? Claro, conocimos Plotier. Claro, el Tano que rompe la pelota con el olivo. Nos hizo. Pero bien, gracias al Tano conocimos Plotier. No hubiésemos ido a Plotier sin el olivo del Tano. Muy lindo recorrido. Porque si no quedamos recalientes con el tío. Gracias al tío. La mañana no estaba, la noche no estaba, el tío no lo encontraba. No. Dulce de higo, no, fuimos. Qué barro. No le damos más. La balsa no está. No le damos más pelota al pariente. Bueno, en principio agradecer a todas las autoridades del comando por este recibimiento, por permitirnos estar disfrutando entre nosotros luego de 40 años de encontrarnos acá. Así que les pido por ahí un fuerte aplauso para todos los que hoy también colaboraron con el comando. De Víctor López, que yo por ahí en algún momento hemos tenido comunicación, hemos podido transmitir alguna de las actividades que hemos hecho desde acá, desde acá. Así que también les pido un fuerte aplauso y la verdad que también estamos con todos ellos, con Petrucci, pero fundamentalmente con Víctor. Creo que de pronto le vamos a mandar seguramente algún recuerdo de ¡vamos! Por haber venido a disfrutar este fin de semana con nosotros. Yo soy el oficial principal Vidal, completamente agradecido por su presencia y por haber venido a visitarnos a la guarnición. Ojalá vuelvan pronto. Muchas gracias. Bueno, acá tenemos al cocinero. ¿Cómo va el pollito, amigo? Yo soy León Dumas. León Dumas. Acá tenemos pollito, vino blanco, todos los ingredientes, mira. A ver. Espera. Espera que mojo el pancito. Muchachos, a 40 años de haber lavado las medias, lavarse otras cosas acá en el río Limay, acá los muchachos se hicieron 1200 kilómetros y el Hugo Pérez Lazarte todavía no aprendió a caminar arriba de las piedras. Acá los trajimos, hay viento más o menos, y a disfrutar del sol y del
Limay. Gallego y todos los otros que no pudieron venir, un abrazo grande, un beso desde Neuquén. Pensamos que el lugar que estuvimos acampando, el bivac, pensamos que está por acá. Así que un abrazo grande, nos vemos. Bueno, plato terminado, valió la pena el esfuerzo y la colaboración de todos los soldados y para poder tener el alimento de cada día. Cachalote, el bebé de ballena, la península, tirate de cabeza la concha romana, tirate de cabeza papá. Cuidado, loco. Perú. Con cuidado, no sea cosa que te rompa un huesito o algo. Mira que hay piedra abajo. Que decía el capitán Manelich que lo tenías que subir así. Un placer. ¿Una vez? No. Pero doblaste la muñeca, ¿eh? La toda la vida la dobló, no la primera vez. Ah, sí. Esa traba de chiquito. Gracias. ¿Una vez? ¿Una vez? Soldado, otra vez, segunda comisión de Aguilar. ¿Cómo te vas a hacer la vida de montaña? ¿Una vez? ¿Una vez? ¿Una vez? ¿Una vez? ¿Por eso bien? Soldado, otra vez, segunda comisión de Aguilar. ¿Cómo te vas a hacer la vida de montaña? Mucho gusto, me dicen el llanto. Mujeres, de un efectivo casi de 200, un número de para que tengan cuenta, es un gran porcentaje. Y cumple tareas normales y para nosotros que es alguien más. ¿No? Sí, nosotros así la, única, que, sí, la, perdón, la única mujer que estaba hace 40 años atrás, ¿te acuerdas? Y pues era una camarera. No, era personal. Personal civil. Personal civil había. Personal, recursos humanos, estaba en ese sector. Pero eran dos o tres mujeres. Personal civil, totalmente. Sí. Así que bueno, que la barra sea histórica, capitán auditor, o sea que abogado. Y después entró al ejército, y bueno, una de sus funciones también es ser el oficial histórico de la de acá de la vida. Así que bueno, para no explicar un poquito acá la serie que es chica, pero nos acomodamos un poquito y después la recorren para que la vean detalles. ¿Me escucharon? Es abogada. Buenos días a todos. Buenos días. Soy la capitana auditora Barrio Nuevo. Hoy hace un año y unos meses que
militadas acá en el comando. Me crié en Cobunco Centro, así que soy de la zona. Y mi padre es retirado de esa unidad. Así que bueno, ahora voy a darle una pequeña síntesis de lo que es la reseña histórica del comando. Pequeña, porque si no, no terminamos más. Así que bueno, cuando finalizó la conquista del desierto, a fines del siglo XIX, todavía no se había materializado la presencia del ejército en la Patagonia, y esto era importante para reafirmar la soberanía sobre sus territorios, conectar a la población con el resto del país, conservar las riquezas y mitigar el aislamiento. La necesidad de la creación de un comando de división surge como consecuencia de las visitas que realizaran entre los años 1928 y 1934 el ministro de guerra y los miembros del Estado Mayor General del Ejército. Fue por ello que el 14 de octubre del año 1936 se crea el comando de la 6ª División por decreto publicado en Boletín Reservado Militar número 1005. Y fue para tener jurisdicción sobre las guarniciones que existían en ese momento, que estaban en Esquel, San Carlos de Bariloche, San Martín de los Andes, Junín de los Andes y Cobunco Centro. Como comandante fue designado el general de división Nicolás Acame, instalándose transitoriamente en la Escuela Superior de Guerra para el año 1937 ser trasladados a la ciudad de Bahía Blanca. Ya allí en Bahía Blanca, el comando estaba compuesto por el comando de división propiamente en Bahía Blanca, el regimiento de infantería 8, Colonia Sarmiento, Gobernación del Chubut. O sea, yo después te pregunto. Mayor Aldo Miranda, yo soy el ayudante comandante de brigada. También agradecido que estén acá. Ya les queda el contacto para cuando quieran venir a visitarnos. Estamos para eso. Como le digo siempre a Navarrete, que fue quien echó el contacto. Es para eso, estamos para eso y para servirlo y para que ustedes puedan revivir su momento de juventud, que es algo impagable. Así que el contacto les queda, lo tiene Navarrete, se lo consultan. Yo soy el ayudante de comandante. Tengo contacto directo con el comandante, lo que necesiten me avisan. Espectacular, gracias. Para el basto interno, esto se hace así. Mirá. Vos pones la puntita para afuera de los pies. Sí. No así, la puntita para afuera. Sí. Y es la única vez que podés trabajar el basto interno. Me estás filmando, ¿no? Esto... Por supuesto, papá. Sí, sí, esto va todo para la revista Chacra. Sí. Dale nomás. Y entonces trabajás el basto interno. Él ejercita es un el basto y yo ejercito la copa. Cuida. No, no, despacio. Y nunca hasta el fondo. Me da mano de tarro, me da mano de tarro. Nunca hasta el fondo. Te pareces al mozo de anoche, Tano, dale. Ahí. Y ahí. El asado, boludo. El asado. A continuación, se realizará el izamiento de la bandera nacional por parte de los ex soldados clase 1963, acompañado por los acordes de la banda militar del Batallón de Ingenieros de Montañas Altas. Saludos. Uno. Derecho. Thank you.
A continuación, se realizará el izamiento de la bandera nacional por parte de los ex soldados clase 1963, acompañado por los acordes de la banda militar del Batallón de Ingenieros de Montaña Sai. ¡Saludos! ¡Uno! Acá está el infante, que nunca arruga, ¿eh? Que va a la guerra en cualquier cosa. Fíjense cómo está rayando el queso. ¿Se da cuenta? Así es el soldado. Así es el soldado, se tiene que arreglar con lo que tiene. ¿Quién le enseñó a hacer eso? De ejército, mi mayor. ¿Quién le enseñó? En realidad, ¿quién le enseñó a hacer eso? El sargento primero... Ahumada. Sí, señor. Muy bien. Atención. Sí. No, no, pasa, pasa, pasa. ¿Eh? No, se fue. ¿Se fue? Vamos, acción. Atención. Descansa, señor. Bueno, ha sido una emoción. No puedo ni hablar. Vamos. Un gusto inmenso haber estado con ustedes. Una alegría inmensa ni hablar. Está de más, qué sé yo, decir no sé qué, pero me emocioné mucho. Me gustó la reunión de ustedes, lo que todavía se recuerda, menos mal que no está el que le pegué cachetazo. Así quedó, así quedó. Ahora Costa, te está perdiendo la fuerza. Ah, debe ser ese. A lo oscuro, espero no romper contacto, ya estoy en el grupo, necesito romper la paciencia. Generalmente me acuesto a 2 o 3 de la mañana, así que de aprovechar a joderlo. Y bueno, hablando en serio, un alegrón inmenso verlos que estén bien, se acuerden bien de nosotros.
gracias por haberme invitado y agregarme al grupo. Muy bien. Muy bien. ¡Viva la patria! ¡Y el Tano! ¡Alguien vio al Tano! ¡Tano! ¡Acá está! Bueno, ya está grabando. Pero, a ver cuántos soldados han pasado. Escuchá el ruido, escuchá. Pará que mojamos el pancito. Escuchá que sonido, papá. Ahora que la vi a la otra parte. O sea, cuando... ¿Te acordás? Hace ruido cuando lo miramos, sí. Muy bien. Bueno, acá están el Pato Fiasco y el Tanito Grasso, recordando cuando eran criaturas. Ahí tienen algo de criaturita en el alma los muchachos. Qué grande, qué grande. Ustedes no miren esto. A nuestros hijos le digo, no miren esta boludo. Mirá que va subido todo, amigo. No tiene agua. Mirá Oscarcito, está hecho un pendejo. Mirá Oscar, qué atleta que es el paraguayo, ¿eh? Impresionante el paraguas. Y eso que no tomó vino todavía. Qué grande, Oscar. La verdad, un crack, lo escuchá. Un crack. Maradona, Messi. Se olvidó traer el papa. Nada, qué papa. Me voy a desayunar con mi vieja porque el pan de manteca y la factura de este. Llévate la factura de la camina. Ese chavo, los muchachos ahí en la huerta. Bueno, dale, dale. Sácalo. ¿Cómo te hace la estrecha, eh? Ahí va, mira.